¿Qué tal, amigas, amigos, maestras, maestra Felisa, maestra Milana? Bienvenidas. Gracias. Hola. Hola, gracias. Pues bienvenidas a nuestra charlita de café esta tarde. Oigan, pues nada, ¿qué se toman? Yo me voy a tomar un cafecito próximamente, pero más tarde. Ustedes ya verán qué piden para. Sí, yo me tengo pensado hacerme un carajillo Híjole, bueno. para terminar el día. Maestra, pero además es fenomenal porque, bueno, tú vienes literalmente de una cultura de café completamente, entonces, ¿qué decir? Solo Veracruz es bello. Bueno, maestra, no te quedas atrás tampoco, ¿cierto? También me gusta el café, somos cafeteros. Amigas, amigos, pues muchas gracias por compartir con nosotros, maestras, muchas gracias. Hoy es un día muy especial porque estamos echando el previo a nuestro concierto, digamos, a nuestro estreno virtual de un dueto para dos violas. Ahora vamos a entrar en detalles de Karl Stamitz y creo que nada mejor que conversar con dos estupendas y significativas intérpretes, nuestra principal y coprincipal de la sección de violas de la Orquesta Filarmónica de la Ciudad de México, que han producido, amigas, amigos, esta grabación preciosa, ya van a verla ahora, en breve, de el dúo de Stamitz, el número 3. Y pues mejor, insisto, que ellos para conversar un poquito sobre la obra. Pero primero, qué padre iniciativa. Felicidades, maestras, en verdad, por poner todo este esfuerzo en este proyecto. Cuéntanos un poco. Bueno, primero, casi es obvio, pero ¿de dónde salió, pues, la idea? Pues, bueno, se lo diría, primero que queremos tocar algo como dueto. Y luego empezamos a ver varios duetos que nos van a gustar. Y tocamos varios juntos para ver. Y encontramos que Karl Stamitz tiene duetos muy interesantes, muy parecidos al estilo de Mozart y muy bonitos de la música. Muy llenos para dos violas, casi la misma dificultad para tocar y belleza para las dos violas. No hay que una toca, otra sola acompaña. No, las dos son solistas. ¿Verdad, maestra Felisa? Sí, la verdad es que pues ya Milana y yo compartimos atril hace 8 años, la semana pasada. El jueves 12 de noviembre cumplí 12 años, digo, perdón, cumplí 8 años de haber ganado la audición y entonces llevo 8 años sentada al lado de la maestra Milana, ¿no? Quien ahora, o sea, ha crecido para ser más que una colega, es realmente mi amiga, ¿no? Mi compañera, mi colega, o sea, de todo, ¿no? Hacemos muchísimas actividades juntas, ¿no? Y entonces, pues la verdad es que la extrañaba. Entonces dije, Milana, vamos a tocar algo, ¿no? Vamos a tocar algo. Y entonces, pues fui a su casa, llevé así de opciones, ¿no? Y la verdad es que los dúos de Stamitz nos atraparon, ¿no? Nos Sí, claro. atraparon. Sí, Claro. creo que la verdad es que Stamitz, ¿no? O sea, en nuestro repertorio de viola es muy, muy conocido. Pero solamente el concierto de re mayor. Ahí tiene sonatas, tiene otros conciertos y eso, pero como es una obra obligatoria a nivel audición para orquestas profesionales, ¿no? Pues es la que más se conoce, ¿no? Claro. Entonces nos llamó mucho la atención estos seis dúos, del cual nada más teníamos tres que había yo mandado a pedir. Y bueno, ahora hasta estamos interesadas en grabar todos, ¿no? Claro. ¿Verdad? Sí. Claro, pero además, fíjate, maestra Milena, mencionabas la dificultad de las piezas de Stamitz para justamente estas dotaciones. Bueno, él era un cuerdista, parece que aterrador, ¿no? Que era increíble, ¿no? Que era un virtuoso, tremendo. Pero dijiste algo muy, muy padre. Tiene la dificultad de las obras de Mozart, pero también tienen el encanto de este espíritu de Mannheim, que es otro, es como más ligero, pero también más misterioso a veces. Es particular, yo tengo mucha curiosidad, ¿por qué escogí? A ver, bueno, primero, me declaro
Claro que conocí estas obras, o sea, estas 3 horas, cuando ellas me las mandaron. Así. Queda constancia, lo siento, ¿no? No conocí estas 3 piezas que son fenomenales, pero les quiero preguntar, ¿por qué escogieron el tercero? Porque ya veo que es, bueno, son literalmente pequeñas catedrales, pero también tengo una percepción muy de cafecito, muy personal sobre el tercero en cuanto a es una onda de emotividad. Pero ustedes díganme, porque esas son mis perversiones. ¿Cuáles son las de ustedes? A ver, Milana, a ver si te acuerdas por qué lo escogimos. Sí, de acuerdo. Escogimos por dos razones. Primero, que nos gustó la música, como que está más alegre, más movida. Y segundo, que escogemos que es un poco grabado en medios, que casi no hay ni segundo ni tercer momento. Por eso queremos también grabar y ver cómo va. Sí, porque Ser mayormente primer, pioneras. segundo, sí, primer, Claro. segundo dueto tocan. Y luego parece que no. Pues No, es cierto, sí. sí, por eso nosotros ya queremos tocar Y el tercero. lo que pasa es que también en las ediciones compilan el 1, 2 y 3 en un libro y en otro el 4, 5 y 6. Ah, ya. Entonces, en ese momento solo teníamos el 1, 2 y 3. Y buscándolo, ¿no? A ver quién lo había grabado, ¿no? En qué escenario, ¿no? O sea, de qué manera, cuál era el pitch, ¿no? De la grabación, ¿no? Con video, sin video, etcétera, ¿no? Un poquito el research, ¿no? La investigación ya más evidente, ¿no? Y le dije en ese momento, Milana, vamos a comprar los otros, ¿no? Y ya, claro, llegaron mucho más tarde, entonces ya no tuvimos oportunidad de leerlos también para decidir entre el 3 y esos 3, pero ya grabamos el 4. Ajá. Ya Okay. empezamos. Muy bien. Sí. Perfecto. Blooper. Blooper, exactamente. Sí. Digo, para que no se pierdan los estrenos, ¿eh? Saluda ya en casita, échese un cafecito con nosotros, porque ya viene, aquí ya se reveló, pues, que este no será el último día. Pero bueno, me gusta mucho esta decisión. Digamos, hicieron su investigación sobre qué es lo que no estaba. En efecto, conseguir la grabación no es sencillo. Hay una grabación de esta obra, sí, que bueno, me lo tardé un ratito en localizar, pero por ejemplo es Así es. cierto que en YouTube ustedes serán las de la premier youtubera, así que ya saben, amigos, amigas, en los canales, esto literalmente, bueno, me da pie un poco para agradecer a la Secretaría de Cultura y su plataforma, pues bueno, que ya mencionamos en todas nuestras emisiones, Capital Cultural desde nuestra casa, que es el espacio justo que digamos, da lanzamiento a todos las grabaciones, los estrenos, las conversaciones que tenemos en la orquesta y en particular a este estreno que estará en simultáneo, por supuesto, en Capital Cultural y en las redes sociodigitales de la Orquesta Filarmónica de la Ciudad de México. Maestras, muchas gracias, por cierto, en justo ceder este esfuerzo de producción para la orquesta. Perdón. No, 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 está bien, todo bien. Maestras, ¿cómo ha sido el proceso de digamos, justo de recuperar el instrumento? ¿Cómo están siendo sus días, por ejemplo, de instrumentistas? Todos tenemos una historia con esto, todos, absolutamente. Entonces, siempre, pues, la charla de café obligatorio, ¿cómo te la has pasado con el instrumento? Porque, bueno, les voy a confesar una cosa, yo conversaba, digamos, justamente con compañeros aquí en la orquesta y literalmente hubo momentos en los que yo sabía al principio del confinamiento que no me salía a concentrar en absoluto. Entonces te sentabas en el instrumento, te pasabas horas y decías, pero es que, ¿qué pasa? O sea, he perdido algún superpoder o alguna vez lo tuve un momento. Esa era la pregunta, ¿no? O la otra era al contrario, eran colegas que se la pasaban avanzando, montando repertorio. ¿Cómo lo vivieron ustedes? Ay, maestra, disculpe, estás en muteada, te vamos a quitar. Ahora sí, adelante, adelante. Pues parece que es segunda opción, tocamos la música, vemos que es más cerca de nuestro carácter, de nuestros que nos gusta y pues escogemos, pero escogemos con gusto, no con algo
así buscamos especial, no, que nos cae bien, que esto les gusta. Sí, nos gusta muchísimo este Stamets. Aunque, claro. Milana, sí. Milana, ¿y cómo te la pasaste en la cuarentena? ¿Qué has hecho? ¿Yo? Uh-huh. Bueno, pues en realidad yo pasé muy bien y pasé en Ajusco, entonces medio aislada, y subiendo a las montañas, entrenando, porque en montañas no hay nadie. Entonces, entrenándome. Entonces, bien, estoy muy contenta. Gracias. Claro, claro. Pues, sí. ¿Y con la viola? Pues no, sube sin viola, obviamente, arriba, pero tengo viola. Bueno, sería una buena idea, ¿no? Sería una escena muy cinematográfica, así la maestra Milana tocando, estudiando Stamets. Pues, ¿qué crees? Que, de hecho, una de las... grabamos este número 3 también en el Desierto de los Leones. Ah, sí. Ya, ok, claro. A las 7 de la mañana estábamos ahí en el bosque grabando. Claro. Nos corrieron los guardabosques, nos tuvimos que esconder y mover de lugar. Una de verdad una experiencia en el convento. Llegamos, nos dijeron, sí, pásenme. Fuimos, grabamos y de repente, terminando el primer movimiento, viene alguien y dice, ¿y ustedes qué hacen aquí? Y nosotros, pues grabando el dúo de Stamets. Ah, es el... Pues claro, ¿no? Pues, ¿cómo que qué hacemos? Pues grabando Stamets, ¿qué podríamos estar haciendo hasta ahora? Y sí, que claro, nos claro. Corren. Fíjense, nada más. Y pues nos movimos y nos fuimos a otro lugar, una cabaña ahí medio escondida, y que nos cachan y nos vuelven a correr. Muy divertido. La verdad es que con la viola la hemos pasado muy bien en la cuarentena. Yo, si te soy sincera, estoy más ocupada que antes. Ok, qué ¿no? padre. He grabado y he hecho muchas más cosas que nunca hubiera yo tenido tiempo, y entonces la verdad hasta agradezco, ¿no?, este tiempo, y agradezco que, por ejemplo, que puedo hacer este proyecto para la Filarmónica, porque siempre, pues como todas las orquestas, ¿no?, nos hacen una programación, ¿sí?, y pues no tenemos mucha injerencia, ¿no?, en esa programación. Y para desarrollarnos como músicos individuales, pues tenemos que hacer actividades fuera de la orquesta, ¿no? Para que la orquesta crezca, ¿no? Entonces, esto es para nosotros muy valioso, ¿no? De tener este tiempo para grabar, para estudiar, ¿no? De hecho, mi novio también trabaja en la Filarmónica, en los primeros violines, y se llama Fernando Velázquez Vizcaíno, y nos hemos ido ya 3 veces a encerrarnos literal a un pueblo en medio de la nada a estudiar, claro. a preparar música, a preparar material y para nosotros mismos, para nuestros alumnos, ¿no? Y, claro. Y fantástico, o sea, fantástico, de verdad. Yo normalmente esto lo hago con mis alumnos, me los llevo a una cabaña por ahí, ¿no?, para encerrarnos a estudiar, pero a yo encerrarme a estudiar tengo muy pocas posibilidades, ¿no?, por la agenda de la Filarmónica y eso. Entonces, pues, la verdad, eso es lo que he estado haciendo. Ya, pues. Estudiando, que... dando clases, grabando, sí, hasta limpié mi casa. Sí, claro, que es básicamente lo que hemos estado tratando de hacer todas y todos, ¿no? Sí, ¿no? Sí, eso. No, está cañón. Perdón, maestra, ¿ibas a decir algo, maestra Milana? Perdón, es que estabas... No, pues voy bien, ¿no? Sí, claro. Ah, no, entonces un poco lo que decía... perdón, ¿sí? Todo bien. Ya, y justo eso justo nos lleva, bueno, ya vieron una probadita de lo que van a ver en este estreno en unos minutos más. Y un poco lo que les quería decir es que, además, este esfuerzo justo de grabar en espacios abiertos, en espacios no convencionales,
Pues no sé, creo que a muchos y muchas les está descubriendo con el instrumento a través del proceso, porque son muchos meses ya. Entonces, como les digo, al principio, bueno, me pasó a mí, yo estaba en otro planeta también, y sé de muchos músicos que están en otro planeta, pero al cabo del tiempo, como que nos readaptamos. No sé si ustedes sienten eso. O sea, como que Sí, pronto, eso wow. sí. Sí, nos estamos ¿Cómo? Sí, adaptando. aprendimos mucho, sí, Totalmente. aprendemos mucho, sí. Sí, Y aparte de aprender repertorio, aprendemos mucho de computación, de clases, la distancia, sí, aprendemos muchísimas cosas. Y está bien, pues, claro. y de producción también. Sí, ¿No? Cosa exactamente. que nosotros como músicos de orquesta en sí no tenemos una necesidad. Si lo hacemos por fuera es nuestra cuestión, ¿no? Pero ahorita es una verdadera necesidad, ¿no? Producir. Claro, sí, justo, maestra, sí, justamente por eso agradecemos muchísimo, digamos, que hayan trabajado en este proyecto. Y bueno, solamente les digo allá en casa que vienen más, no les vamos a spoilerar nada, como siempre nos gusta spoilerar, pero no, ahora no lo haremos, porque vienen más proyectos, vienen más trabajo de la orquesta y en particular de las maestras aquí presentes, que estará justo turnándose a través de Capital Cultural y de las redes sociodigitales de la orquesta. Y esto es algo que de veras agradecemos muchísimo. Entonces, bueno, pues estamos por llegar más o menos al minuto 20 de nuestro cafecito, ¿verdad? Que todavía no se termina, pero bueno, habrá posibilidad de echarnos muchos más. Maestras, ¿qué? ¿Cómo ven, digamos, particularmente este detalle de la enseñanza a distancia? Ustedes, déjenme decirles, estimado público en casa, que tanto la maestra Milana como la maestra Felisa tienen un historial, digamos, una trayectoria y en realidad una labor docente constante que está conectada, como hemos hablado y revisado mucho en la historia de la orquesta a través de la serie de miradas y otras conversaciones, que la labor de la orquesta ha estado vinculada con el trabajo de docente. Y creo que mis dos invitadas, nuestras dos invitadas del día de hoy, pues son una muestra muy clara de esto. ¿Qué ha estado pasando? Ustedes, yo creo que son un ejemplo muy interesante de cómo esto continúa, pese a todo. Y me gustaría que nos contaran este cafecito, ya un poco perfilando el fin de nuestro cafecito. Y ya listo, que nos vamos a meter a la sala virtual, el estreno. O vamos a viajar al desierto de los leones, que además ya sabemos dónde se filmó. No, pero no fue ahí en la grabación al final. Ah, finalmente no sucedió ahí. Ah, ok. No, Entonces. nos prestaron las instalaciones de la Universidad Panamericana. Wow, claro, un espacio abierto, precioso. Claro, qué bonito. Ajá. Qué bonito. Bueno, y un poco regresando a mi pregunta, ¿cómo es que fue, digamos, este proceso de la docencia? Pues, ¿cómo les fue a ustedes? Milana. Pues, no, primero feliz. Ok. Pues creo que las primeras semanas fue bastante crítico, emocionalmente sobre todo, para mí como maestra, porque sentía yo que no iba yo a tener la capacidad, tanto tecnológica como de, bueno, sobre todo tecnológica, ¿no? De poder transmitir y que aprendieran o que aprendan, ¿no? De la misma manera que presencial. Ahora, después de tantos meses, te puedo decir que sí es posible, pero jamás, jamás va a ser igual que presencial. Claro. Sin embargo, ¿no? Creo que, o sea, tanto alumnos como maestros, yo en particular, hablo por mí, me he adaptado, ¿no? O sea, yo estaba siempre muy en contra de las clases en línea, ahora siendo una necesidad. De hecho, hasta he llegado a dar clases. De hecho, dimos un curso, Milana y yo, que tenemos un taller que se llama el TIVA, Taller Internacional de Viola de las Américas, y el TIVA se tuvo que hacer online en el verano. Y pudimos invitar a maestros extranjeros, ¿no? Entonces fue fantástico, ¿sí? Entonces se compraron micrófonos, ¿no? Se compró el Zoom actualizado, no el actualizado, el Pro, ¿no? Para poder tener
esos los privilegios que se goza, que se graba, ¿no? Que todo esto, que se puedan tener más personas, no te corta los 40 minutos, ¿no? Y la verdad, o sea, cada vez aprendo más y cada vez los chavos están, de hecho, tienen más clases. Estoy dando, yo entre unas 30 y 45 clases a la semana, ¿no? Y en medio pongo los ensayos, las grabaciones, ¿no? Etcétera, etcétera, ¿no? Y me parece eso como un privilegio, ¿no? Ahora, cuando lo estaba yo en contra, ahora pienso que es un privilegio, ¿no? De tener el acceso a y poder ofrecer mis conocimientos a personas que llevo años diciéndoles que no puedo. Te lo juro, hay personas que tengo en las clases online que doy del TIVA y que tienen años persiguiéndome. Maestra, ¿puedo estar en su cátedra? Maestra, ¿puedo entrar a su cátedra? No tengo espacio. Entonces, para mí, fue al principio difícil. Me sentía yo muy ignorante de muchos temas, pero poco a poco he ido aprendiendo y consiguiendo material, ¿no? O sea, micrófonos, atriles especiales, ¿no? Micrófonos para el celular, micrófonos para la compu, ¿no? Programas, y no hay más que para crecer, ¿no? O sea, creo que no se puede uno quedar en el no se puede, el no entiendo, el no hay cómo, no. Aquí las escuelas siguen y los chicos no pueden perder un año de clases, ¿no? Un año de avance, ¿no? Un año de desarrollo. Y sí, es difícil, sí, es emocionalmente complejo, ¿no? También, pero hay que adaptarse y seguir. Claro, claro. ¿No? Claro, maestro. Pues quiero decir una cosa, claro, maestro, también adelante. Sobre esto. Sí, sí, adelante. Mira, estos meses nos mostraron una cosa muy curiosa hablando de docencia. Los chicos aprendieron a grabar a sí mismo y mandar a los maestros. Eso automáticamente como que pone en situación que deben grabar otra vez para que ya esté aceptable. Para ellos mismos, están analizando lo que están haciendo, escuchando. Avanza muchísimo y pues sí. yo creo que es un logro bastante, pues, así notable lo que tenemos. Por ejemplo, ya vamos a tener examen, sí, y nadie quiere como mandar su grabación para que otros escuchen algo feo. Entonces ellos graban y otra vez para que ya está bien. Ese es, me parece excelente, excelente encuentro. Además el público, Milana, el público, ¿verdad? Que, o sea, ¿cuándo íbamos a tener, o sea, una audiencia de 7,000 personas para una pieza de un ensamble de viola? Claro. No, y creo que ya subió el número ese. No, o sea, sí. Eso fue hace unas semanas que vi ese número, ¿no? Y también recitales de los alumnos, ¿no? Que sus padres y sus familiares pueden estar. También eso les, o sea, es un cambio emocional muy importante para el desarrollo de los alumnos. Alguien le importó, ¿no? Alguien está ahí presente para literal presenciar mi carrera, mi desarrollo, ¿no? Eso es, vaya, muy valioso. Wow, sí, claro, qué maravilla. Maestras, de veras, o sea, también, no es por nada, pero la verdad es que es muy emocionante escucharles, pues. Como también teniendo esta mirada, ¿cómo se puede decir? Es que, ¿saben cuántas veces escuchamos también lo contrario? Pero, yo voy a decir una cosa, creo que esta situación de excepción nos obligó a preguntarnos, a reconstruirnos, a remirarnos, voy a decirlo de esta forma, y parece que el regreso, vamos a terminar regresando, sí, cuando haya vacuna, cuando estemos curadas, cuando estemos fuera de riesgo, pero siento que vamos a regresar a un lugar distinto también. Es decir, sí. Ya no creo que regresemos al mismo.
Y ustedes me están dando una clara muestra, o sea, es muy emocionante. Nosotros también nos emocionamos. Sí. Pues qué padre, maestras. Pues oigan, de veras, qué rico cafecito nos acabamos de echar. Digo, no nada más porque el cafecito va a estar bueno, pero qué bonita charla. De veras, les agradezco muchísimo que hayan aceptado tener nuestra conversación de café de este jueves. ¿Y qué creen, amigas, amigos en casa? Es hora de ir a nuestro estreno, el dúo número 3 de Stamitz, el compositor tremendo de Mannheim, virtuoso de las cuerdas. Hoy tiene un lugar en YouTube, Stamitz, se la debes a las maestras, donde quiera que estés. Tremendo genio y virtuoso. Hoy va a tener literalmente su estreno en nuestras redes sociales digitales. Felicidades, maestras, por hacer esta grabación. Sé que no es la única. Sé que vendrán más, pero no les vamos a contar, porque somos muy, nos lo guardamos, pues, para que sea espectacular después. Y de veras, muchas felicidades y muchas, muchas gracias por su tiempo. Gracias por el trabajo que están haciendo también en la docencia. Esto se los agradece, literalmente, el planeta. Y, y pues, bueno, no sé, ¿tienen algún comentario previo a que cerremos nuestra conversación de café antes de que nos vayamos directamente a su estreno? No, pues yo quiero agradecer que a la Secretaría de Cultura que nos permite, pues, básicamente compartir, ¿no?, en estos medios, ¿no? Y pues que esperamos que les guste mucho, ¿no?, tanto como lo disfrutamos todo el proceso que conllevó este video, ¿sí? Pues esperamos que los disfruten. Sí. Gracias. Okay. No, pues muchas gracias, maestra Milena, muchas gracias, maestra Felisa, y les agradezco muchísimo tiempo y muchas gracias ahí en casa. Recuerden, muchas gracias al equipo de operación de la Filarmónica de la Ciudad de México, gracias a Sofía Ramos en los controles y gracias a nuestro equipo de difusión, administración, y obviamente a todas y todos nuestros músicos. Un abrazo y muchas gracias. Oigan, dejen sus comentarios, porque si no, ¿cómo sabemos que están ustedes allá? Ustedes ya saben que estamos acá, pero les queremos leer, por favor. Muchas gracias por estar con nosotros el día de hoy en este estreno de jueves de las maestras Felisa Hernández y Milana Soboleta. Muchísimas gracias y los dejamos, pues, con Stamitz. Gracias. Adiós. Chao. Adiós.